proyecto que se lleva realizando por el Cabildo de Tenerife de la Consejería de Juventud desde hace 14 años. Es un proyecto que facilita, ayuda y a la vez promociona a todos los jóvenes artistas de la isla de Tenerife. Yo en este caso llevamos 2 años realizando la actividad en el Puerto de la Cruz con muchísimo éxito y que además no solo supone que los más votados tengan la oportunidad de mostrar su obra y también de poder adquirirla, sino también de implementar otras actividades relacionadas con el mundo artístico. No solo ya de agentes privados, sino públicos, pues bueno, pues yo creo que esa simbiosis consigue que estos jóvenes tengan el espacio necesario y oportuno para que se den a conocer y sobre todo también para adquirir obra que en un momento dado pues bueno, pueda estar entre artistas de renombre. No solo para que los creadores jóvenes aprendan a exhibir su obra, se sientan importantes y se sientan protagonistas, sino para que haya también un sector de población joven que vea que en su tiempo libre puede dedicarse a ir a ver una sala de exposiciones o pueda ir a frecuentar un sitio donde haya eventos artísticos. Enriquecer un poco parte de la cultura que de normal tiene Canarias y que creo que está bastante bien, pues eso, que se visibilice a otra gente joven que a lo mejor de otra manera tienen menos posibilidades de estar ahí presentes. Mercarte para mí la verdad que ha sido una oportunidad positiva, ha habido un antes y un después realmente para lo que conlleva darse a conocer y creer en uno mismo sobre todo con la oportunidad que nos han dado y la verdad que volvería a repetir y lo recomiendo. Es una buena iniciativa para los jóvenes porque es una oportunidad para dar a conocer tu trabajo. Mercarte es una iniciativa que está muy bien, que propone una alternativa de ocio y cultural diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La primera impresión que das es muy, muy positiva, la gente yo creo que le está gustando, se están animando a participar en los talleres que estamos realizando. La verdad que lamento muy bien porque ha dado mucha visibilidad a los artistas y ha habido mucha actividad, mucha gente, mucho ambiente y buena música. Probando un nuevo tipo de intervención, ya que a veces se hace difícil estar en muros, ¿no? Porque, yo qué sé, siempre algún vecino puede llamar, a alguien no le gusta lo que se haga, tal. Hay que pedir permisos, que siempre tarda un poco más, ¿no? La jornada de ayer hicimos un taller, sobre todo para los más jóvenes, y vamos, esto estaba que no paraba aquí de venir jóvenes, a pintar, sobre todo niños y algunos mayores también. La iniciativa me parece espectacular, ayuda a la gente a conocer otro tipo de arte, incluso hemos visto cómo han podido pintar lo que han querido. Necesaria para los jóvenes que estamos intentando empezar y no siempre se nos da una oportunidad. Es una posibilidad de dar visibilidad al Teatro Timanfaya, a la gente joven, donde se han dinamizado actividades por la mañana. Creo que hemos dado un salto hacia adelante comparado con el año pasado, al haberlo ampliado un día más. Creo que ha sido más variado, más actividades, más puestos. Mercarte me parece una iniciativa fantástica para que los jóvenes artistas canarios no solo nos demos a conocer al público, sino que también estemos en contacto entre nosotros. Que se agradece el tema de que sea una plataforma que te permita a ti visibilizarte y que te conozca gente no solo de aquí, sino gente que viene de paso, turistas y demás, que bueno, que se puede establecer conexiones interesantes. La valoración yo creo que es muy positiva, no solo por la participación de la gente,
sino por lo que supone para el puerto un evento de estas características. Al igual que el año pasado, creo que se ha disfrutado en el muelle de un plantel de actividades muy interesante. Considero fundamental que el Cabildo de Tenerife siga apostando por este tipo de actividades, sobre todo de la mano del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En este caso, la Consejería de Juventud, como no puede ser de otra manera, de la mano del Cabildo de Tenerife, el impulso necesario para llevarlo a cabo es fundamental. Animar también a todos los jóvenes que tengan algo que decir, que tengan algo que mostrar, que quieran facilitar toda su obra y darla a conocer, que Mercarte es un espacio importante para ellos. Once again.